Valentín Torres García, titular de Cotas, habló de la reunión que sostuvieron hoy con productores y empresas. La finalidad, licitar más de una docena de obras, como lo son sistemas de riego, electrificaciones de pozos, entre otras más. Con gente que de alguna manera ya habían presentado su solicitud para ser apoyados con sistemas de riego, con rehabilitación de los pozos y sus equipos de bombeo, con electrificaciones y con algunas perforaciones. Suman alrededor de 25 proyectos para beneficiar cerca de 350 hectáreas aquí en los dos municipios, el de Río Verde y de Ciudad Fernández. Y hay un monto aproximado para ejecutar estas obras de 7 millones de pesos en una primera administración, ¿verdad? Para lo cual el día de hoy estamos citando a todos esos productores para que ellos seleccionen las empresas que ellos quieran que participen en la ejecución de sus trabajos. En torno al Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, comentó sobre su participación en el evento que llevará Sazar en Río Verde. Sí, mira, qué bueno que lo mencionas. Está próximo la celebración del Día Mundial del Agua, el día 22 de marzo. No hay que olvidar que esta fecha está instruida a nivel mundial, ¿verdad? Para la próxima semana se tienen considerado toda una serie de eventos que organiza Sazar, la maestra Teresita de Jesús Rojas, del Departamento de Cultura del Agua de Sazar. Ella está organizando una serie de eventos donde habrá conferencias, y una de esas conferencias la impartirá su servidor en lo que es el CEBETA 120.